Parece obvio que nos movemos cada vez más en el filo de una navaja que termina cortándonos. Dos píldoras para ilustrarnos de los últimos tiempos. Semos, entre comillas, demócratas. Tanto que muchas veces parece que se nos olvidan las reglas del juego. O que simplemente queremos que la democracia se adapte a nuestros deseos. Y si no, pues hacemos nuestras reglas, que son tan demócratas como las que más. Porque lo único que queremos es refrendar nuestros planteamientos por mor de una votación o la recopilación de likes en las redes sociales. En la aplicación de la ley de memoria histórica se han detectado algunos casos a corregir dentro del callejero de la ciudad. Pues nada, como hay a quien eso no le gusta, tiramos de recogidas de firmas o de movimientos en las redes para paralizar la aplicación de la ley. No parece lo más lógico. ¿Alguien se paró a pensar que eso mismo, y probablemente muchos de los que están en contra de esta aplicación se han manifestado en contra también de lo que les voy a contar? En el noreste de este país, hace muy poco tiempo, se han inventado una cosa parecida para dar un zarpazo constitucional. Las leyes que había no le servían a sus intereses, se inventaron unas propias, que ya las refrendó una mayoría en cubos de plástico, y así pues se consideran con respaldo suficiente para hacer lo que querían en un principio. ¿De verdad creen ustedes que esto es serio? Dejemos que se apliquen las leyes tal y como están marcadas. Segunda píldora. Un señor con una honorable profesión, profesión que te cobra hasta por respirar en su presencia, chantajea a la ciudad pidiendo que le paguen por algo para lo que, curiosamente, tiene la encomienda de sus colegas y por lo que también cobra. Sin embargo, este ayuntamiento durante 5 años ha venido facilitándole espacio a un precio que tasaba perfectamente el ayuntamiento y que pagábamos todos con nuestros impuestos. Pensándolo bien, ¿por qué a mi amigo Carlos no le pagamos el alquiler del bar que tiene debajo de mi casa? En ganas a una lógica de ciudad, seguramente las charlas que tienen los desayunos en Ca Carlos tienen mayor enjundia y sirven más a la ciudad que el despropósito de determinados personajes que terminarán ahogando en su mala bilis a los amigos que le ayudaron en su día. Señor, señor, como decía Forge, qué cruz de criaturas.